Vinimos acá a la parada de la esquina de 25 de mayo y esta calle igual es Rama, Sarmiento. Y vamos a hablar con Elba. Hace 2 semanas estuvimos acá y hablamos también con usuarios sobre esta posibilidad de que se está barajando el aumento del transporte. No, aumento no. Trabajaríamos para... Si se va eso, trabajamos para el micro nomás. Ajá. No. Dicen que el aumento va a ser alrededor de 20 pesos, 22 sí, pesos. Sí. Y si te haces 2 viajes, ya se te van... Ahí, 60 largos. Claro. Y ganamos... Yo soy jubilada, gano el mínimo. Calculá si me hago 2, 3 viajes. Eso, tenemos que tener... Los sábados y domingos tenemos colectivo cada 1 hora, 40 minutos. Ajá. Y tenemos que plantarlos esto y no tenemos ni un abrigo, ni un reparo, nada, no. Yo siempre digo, igual que yo vivo en el barrio allá para el lado de la Universidad de Río Negro. Ajá. Para ir a la terminal tengo que tomarme 2 colectivos. Porque no tenemos servicio tampoco para allá. No, si quieren aumentar, que pongan todo al día. Exactamente. ¿De quién es la responsabilidad, por ejemplo? ¿A quién le tenemos que reclamar? ¿A la empresa o al servicio, a los políticos, al municipio? No, al dueño de la empresa, porque él es el que se está agarrando la plata. A él no le molesta porque tiene todo. Ahí viene el colectivo. Bueno, muchas gracias, Alba. Hagan garita, que hagan un servicio bueno. Totalmente. Sí, recién te comentaba un poco, porque se está, digamos, el empresario Baló, que es el dueño de Ceferino y demás, de la comarca, pidió un aumento del boleto. Y se está tratando en la legislatura el aumento del boleto a través de una comisión. ¿Vos qué considerás? ¿Está justificado un aumento de boleto? Y no, para la empleada doméstica, porque yo trabajo de empleada doméstica, así que está 13,50 y no, porque si se va a aumentar, ¿de qué lo sirve trabajar? Yo trabajo por hora. Claro. No me sirve, me tengo que venir caminando el Guido hasta acá y los días de lluvia, ¿qué hago? Claro. Si tenés que esperar el colectivo acá, te mojás. ¿De quién consideras que es la responsabilidad? ¿De la empresa o de, digamos, los políticos o de quién puede ser la empresa en relación a esta de mejorar el servicio, mejorar las condiciones de viaje, mejorar el espacio en el cual esperamos los colectivos? Sí, para mí los políticos. Todo se va aumentando. Si aumentan las cosas, tenían que aumentar el sueldo, pero lástima. No, para mí los políticos, sí. Todos... Política nomás. Muchas gracias, Margarita. Estamos con Cristina y le vamos a hacer una consulta. Cristina, se está barajando la posibilidad de, a través de un pedido del empresario Baló, que es el dueño de los transportes públicos, venimos acá, de los colectivos, un aumento del boleto. ¿Qué piensas sobre el aumento del boleto? Y que yo pienso que no lo tendrían que aumentar, primero que arreglen las calles. Ajá. Porque el otro día subí al colectivo también y los choferes pobres renegaban porque no podían. Primero que arreglen las calles, después que aumenten el boleto. Claro. Pues yo soy del barrio el 30 de marzo y tenemos que cruzar toda la valle y los pobres tienen que hacer zigzag para poder pasar. Hoy casi veníamos para acá y casi quedó encajado el colectivo. Claro. Pero primero que arreglen las calles, después si quieren aumentar, que aumenten, no sé. Claro, o sea, en las condiciones en las cuales se presta el servicio, en el sentido de las calles y... Sí. También, de esto estamos hablando de las garitas también. ¿Hay ausencia de garitas en el barrio 30 de marzo, en sí, el barrio hay La Valle? Ausencias, sí. En el barrio 30 de marzo hay una sola garita, después no hay más. Y después La Valle no tiene garitas, nada. No, la gente al intemperio, ahí si llueve, si hace frío, tiene que estar al intemperio. Claro. ¿Sube? ¿La tarjeta sube hablando de eso? ¿Se puede cargar? ¿Es fácil? No se puede cargar. Como ser nosotros para cargarla, tenemos que venir hasta el centro. Ah, no hay, en el barrio no hay ningún lugar donde... Nada, en el barrio no hay ningún lugar, ahí viene el colectivo. Claro. Bueno, muchas gracias, Cristina. No, gracias.